Taconada, mito. 1, 2, 3 de enero. Antiguamente, los huacones era la autoridad máxima. Los tres días, los primeros días, 2, 3 de enero. Y lo que se iniciaba es, primeramente, ingresar a los hogares, a las casas, y ver si había limpieza, había moral o no moral. Entonces, si había limpieza, no pasaba nada. Y si lo encontraba sucio, lo sacaban al jefe de familia y lo llevaba directamente al cepo. La vestimenta es pura lana, tejido de carnero. Y antiguamente la vestimenta era así como yo he visto actualmente. Yo me inicié acá a bailar los huacones el año 52. Yo radico en Lima, en el Callao. Vengo porque me gusta esta danza, porque toda una vida lo he bailado. Es un gran sentimiento que uno siente, ¿no? Y a la vez una gran responsabilidad en tratar de personificar a Huacón, que es la autoridad del pueblo de Mito. Deben saber de que Mito es el corazón de la huaconada, y la huaconada es el corazón de Mito. La tiña es el instrumento más antiguo de este baile. Que toca la tiña legalmente debe ser un net miteño de cada lugar. Por eso es que no llevan el uniforme o el vestido que la orquesta lleva, porque este es muy particular. Así que cuando un caporal contrata orquesta, contrata solo orquesta sola, pero no tiña. La tiña es aparte ya. Son muchas cosas. Yo pienso que cada joven, de cada región, de cada distrito, de cada lugar, trata de vivir lo suyo, de hacer lo suyo, de representar lo suyo. Aquí en Mito estamos seguros de que tratan de revalorar su cultura, de revalorar su folclor. El folclor es lo más importante de cada pueblo, de cada región. Thank you.
tiro se realiza a un guacón que baila por primera vez. Y su padrino debe ser un guacón. Y lo cargan en la espalda, levantan la frazada y le echan cerveza. Y luego se le castiga con 3 látigos, bien fuertes. Hemos sido testigos de ese cotarrabo, ese tradicional cotarrabo, y esta costumbre nunca se debe perder. Guacón que baila por primera vez debe tener su cotarrabo. Mucho gusto cuando veo a un chiquillo de 4 o 5 años ganando su guaconada. Eso simplemente me garantiza de que la guaconada no va a morir. Quiere decir que yo puedo morir en paz, mi papá puede morir en paz. Tenemos la garantía de que esto va a seguir. En este caso hablamos de la guaconada, pero podemos hablar de muchas danzas que hay aquí en el Valle del Mantaro. Chuminada, Tunantada, El Santiago. O sea, podrá haber muchas manifestaciones folclóricas, pero los chiquillos, nuestros niños son los que se van a encargar de eso de cultivar, de tener mujeres.